Continuamos ahora con la rueda de prensa previa que nos enfrenta este domingo a Barça. Cuando quieras, puedes empezar con las preguntas. Buenos días, Moncho. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal Abel Torreidón? ¿Todos bien? ¿Algún problema? Buenos días. Bueno, pues Breydon ha vuelto ayer haciendo una parte pequeña del entrenamiento y lógicamente está lejos de su mejor estado, ¿no? Prácticamente acaba de salir de la enfermedad y bueno, va a necesitar unos días para estar bien. ¿Ha tenido síntomas o simplemente lo que comentas fruto de la inactividad, de no estar en pista con los compañeros sí. De entrenamiento normal, digamos? No, ha tenido síntomas, fiebre, catarro, bueno, dificultad al respirar, bueno, está mejor. Y bueno, pues estos síntomas unido a la inactividad, bueno, lo que te decía, ha vuelto ayer, entonces va a necesitar unos días para estar mejor, ¿no? La pena es que estaba en un momento de forma excepcional. La verdad que el día que dio positivo, pues quizás había sido su mejor día de la temporada, ¿no? Y bueno, gajes de esta época que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Sí. Eso espero, vamos. Viendo a este Barça, Moncho, bueno, que vimos el otro día con más dificultades quizás contra Bayern Múnich, pero ayer también con mucha solvencia ganarle a Panathinaikos. O sin verlos esta semana, pero bueno, como muestra reciente, sí. Pues ¿por dónde se le puede meter mano a un equipo así? Bueno, pues como siempre que hablamos de equipos de este nivel, tienes que hacer muchas cosas bien, ¿no? En el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo, porque no solo son un gran equipo desde el punto de vista del ataque, ¿no? Que yo creo que no hay mucho que decir a cualquier aficionado, a cualquiera que lo vea, ¿no? La calidad individual de sus jugadores y la calidad como colectivo, sino que defensivamente son top, ¿no? Y son de los equipos que mejor defiende, sin ningún tipo de dudas, en la media pista de toda la liga. Lo digo yo, lo hice en los números. Entonces no solo vamos a tener que estar bien en el aspecto defensivo para frenar su caudal anotador, sino que también tenemos que estar muy bien en el aspecto ofensivo, ¿no? Ser capaces de anotar, ¿no? La última derrota con Manresa, por ejemplo. Manresa está muy bien en el aspecto defensivo, pero está excepcional, ¿no? En el aspecto ofensivo. Y tienes que hacer muy bien las dos cosas si les quieres ganar. ¿Hasta qué punto? ¿Cuántas vueltas le das para encontrar las soluciones que solventen este Obradoiro que hemos visto capaz de ofrecer una gran versión, como el día del Breu? Sí. Y el otro día, pues, no voy a decir tirar porque nadie quiere perder un partido, pero cometer tantos errores que llevan a la derrota contra la Gran Canaria. Sí. Bueno, siempre os digo que los análisis son complejos, ¿no? Y que nunca es blanco y negro y que hay muchos tonos de grises, pero bueno, no hace falta tirar de hemeroteca porque vosotros estabais presentes, pero hace 3 semanas hablábamos de la defensa y la defensa y la defensa y la defensa, ¿no? Y la defensa, tenemos que defender, es que es la defensa. E hicimos otro día nuestro mejor partido defensivo del año, desde el punto de vista numérico, el mejor. Tanto en puntos 2 encajados, puntos de 3 encajados, rebote defensivo, con unos números increíbles, cogimos casi el 78% de los rebotes que hubo en nuestro aro, que es una barbaridad, pero la media liga es un 60%, por ponernos un ejemplo. Rebotes ofensivos capturamos muchísimos y nos mataron las pérdidas, nos mataron, porque todos esos puntos que recibimos en 1-0 vinieron fruto de las pérdidas. Algunas fruto de simplemente el error técnico, una mala ejecución de un pase, por ejemplo, ¿no? Y otras fruto de errores o de situaciones que tienes trabajadas, ¿no? Y no esperas, pero hubo muchos pasos, tanto con los jugadores en la pista como fuera de la pista, que también hicieron pasos. Bueno, pues fue lo que nos mató fundamentalmente. Las pérdidas, cuando hasta hace 3 partidos éramos de los mejores equipos de la liga en ese aspecto, ¿no? Entonces, darte una respuesta es, yo estoy muy contento con la mejora defensiva desde el partido de Manresa, incluso porque Manresa volvemos a estar bien y las pérdidas nos matan en el último cuarto.
Contra Breogán estuvimos muy bien también, y otro día estuvimos excepcionales en el aspecto defensivo, muy bien. O sea, que veo la mejora, ¿no?, en algo que se le ha pedido al equipo. Ahora tengo que conseguir que, o tenemos que conseguir, no tengo, ¿no? Tenemos que conseguir que esa mejora siga paralela a nuestro buen hacer, ¿no? En el tema de las pérdidas y un aspecto que la verdad que nos está matando desde el principio de liga, que yo creo que es la falta de acierto en el lanzamiento de tres, ¿no? Yo creo que hay un momento clave, nos ponemos cinco arriba, recuperamos un balón de saque de fondo, tiramos de tres solos, volvemos a tirar de tres solos, no la metes, una circunstancia que podría significar el cierre del partido. Tenemos que mejorar mucho el lanzamiento de tres, porque hay en ocasiones donde los lanzamientos son pues en final de posesión o punteados, y bueno, pues no son francos, pero es que fallamos muchos tiros francos, y eso es... es muy importante y tiene que ver, pues no lo sé, porque si generas la ventaja y luego no la conviertes, ¿no?, pues te hace daño, te hace bastante daño. Entonces, pues quedarme con la parte más positiva, que es esa mejora, ¿no?, en el aspecto defensivo, que era nuestra gran lacra hasta antes de ayer, y conseguir o darle la confianza al jugador para que siga tirando esas acciones en las que está solo. Y estoy convencido de que acabaremos mejorando los porcentajes, porque tenemos jugadores que están en porcentajes muy por debajo de lo habitual. No sé si tiene que ver con pues estos parones, enfermedades, la no continuidad. Es complicado, no es una ciencia, ¿no?, pero tenemos que seguir trabajando por ahí. Un ejemplo de un jugador que todos vimos o intuimos aún de lo que puede llegar a dar, porque además estaba llamado a ser una piedra angular en el proyecto de esta temporada, por su calidad y por donde ha estado, es Henry, ¿no? Que a veces vemos esas gotitas, ¿no?, un poquito esas muestras de la calidad que atesora, porque se le ve. ¿Hablas con él? ¿Le ves preocupado? ¿Se come mucho el coco porque no acaba de rendir como todos sabemos que puede rendir? Sí, se come el coco mucho, usando tu expresión, porque la verdad que tiene un nivel de compromiso altísimo, altísimo. Por ejemplo, defensivamente yo creo que el otro día estuvo bastante bien, por no decir muy bien, en lo que se refiere a intensidad, ganas y demás. Pero luego hay un momento, por ejemplo, que os vendrá a la mente, que abandona Pustovoy allí para ayudar a un compañero, lo deja bajo el aro, mete una canasta, y dices tú, joder, este error inexplicable, ¿no? Pero en el balance general, en lo que es voluntad y querer, está muy bien. Yo creo que se está obsesionando demasiado con el tiro de tres, en el sentido de que no mete y le preocupa, el que ha sido siempre un gran tirador, y sin embargo sus porcentajes han mejorado mucho, ¿no?, en los últimos partidos, porque ahora debe estar en torno, en los tres últimos partidos, cuatro me parece que son, está en torno a un 37%, que estaría muy bien, pero sus porcentajes anteriores son muy malos, ¿no? No es solo Henry, ¿no? Yo creo que nos falta... Creo que con la excepción de Braydon, ¿no?, que cuando está se nota mucho, en ese aspecto nos falta continuidad en el acierto, en el tiro de tres, todo el equipo. Un jugador ahí que podría ser también importante es Beliauskas. ¿Cómo está? Bueno, pues Beliauskas, que viene de sufrir una lesión muy importante, estar mucho tiempo fuera del equipo. Cuando salía de la lesión y se iba a integrar al equipo, pues cogió el COVID y estuvo otros tantos días fuera, y yo creo que tiene que todavía encontrar su sitio. Y antes me preguntabais, ¿qué tal está Braydon? Es que nunca es de hoy para mañana, ¿no? O sea, el volver a estar bien pues necesita tiempo, y eso todos los jugadores, que lógicamente hasta ahora por un motivo o por otro no, porque ha estado fuera del equipo, claramente su rendimiento no es el que puede dar. Y por eso también confiamos en que pueda subirlo. Porque además es necesario, no podemos llegar a buen fin sin la participación de todos. ¿Inquieta que porque se está fallando, dices tú, pues en el acierto, se está fallando con las pérdidas de balón también en los últimos partidos? ¿Te inquieta que el equipo dude o empiece a dudar o se empiece a comer todo el equipo en la cabeza? Mira, me preocuparía, después del partido de Bilbao, que lo pudimos haber ganado habiendo tenido un poquito de acierto en los últimos minutos, un poquito solo, porque tuvimos muchas acciones francas, tiros libres, triples liberados,
dos tiros debajo del aro de nuestro mejor jugador ofensivo, o uno de los mejores, como es Virutis. Me preocuparía si el equipo no diera la reacción que dio en Manresa. Es una pista dificilísima, como estamos viendo, y para todos, ¿no? No solo para el Obra. O me preocuparía si no diera la reacción que dio contra Breogán, o me preocuparía si no dio la reacción que dio contra Gran Canaria, porque yo creo que en el aspecto defensivo es donde puedes medir mejor si la gente está implicada o no, sin ningún tipo de dudas, porque ningún jugador quiere fallar, quiere meter canastas, porque es de lo que vive, y no quiere cometer errores en ataque. El esfuerzo en defensa es otra cosa. Y lo que noto es que ha habido una reacción por parte del equipo en positivo, por lo tanto, estoy contento, no creo que duden. Lo que sí me da miedo es que cada vez que se enfrenten a un tiro solo, pues eso genera una psicosis, ¿no? Pasa a veces con los tiros libres, jugadores de alto porcentaje que cogen una mala racha y entonces, en lugar de qué suerte, dos tiros libres, que van a ser dos puntos, pues joba, otra vez aquí delante de esta línea, ¿no? ¿Qué podemos hacer los entrenadores para ello? Los entrenadores y el resto de los compañeros, hacerle ver que confiamos en ellos, que cada vez que estén solos tienen que tirar, porque igual que se produce el efecto psicótico negativo, pues también la confianza vuelve tirando y metiendo. Es que no hay otro camino, ¿no? Seguro que habéis leído por ahí un artículo que publicaba Tony Nadal, ¿no? Que decía que para conseguir lo que ha conseguido Rafa, ¿no? Había fallado miles y miles y miles de veces, ¿no? Y que la única forma era seguir adelante, ¿no? En grosso modo es así. Entonces, para meter canastas hay que tirar, pero cada vez que tiras corres también el riesgo de fallar. Entonces no queda otra, ¿no? Lo que sí tenemos es que minimizar el número de pérdidas. Lo de tirar y meter ya es otro cantar. ¿En la plantilla de Barça hay secundarios? Pues yo creo que no, porque la filosofía de su entrenador es repartir muchos minutos entre todos los jugadores. El jugador que más juega 23 y el que menos 17, ¿no? Una cosa así. Luego, primero, es una plantilla larguísima, porque no solo con el primer equipo, sino con los jugadores más jóvenes, ¿no? Que a los cuales Saras pone en liza cada vez que puede o entiende que es importante. Una competición tan densa que además, como la que tienen ellos, ¿no? Con Euroliga, Liga Endesa, etcétera, etcétera, pero que además esto, debido a la suspensión de partidos por culpa del COVID, hace que a lo mejor tengan que jugar 4 partidos en 8 días y tal, hace que todos participen, por lo tanto, secundarios, no creo que los haya. Yo creo que son todos importantes, lógicamente, con las jerarquías, que no voy a descubrir yo, como van a tener Calates, o Mirotic, o Davis, o bla, 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 ¿no? Y no sé si hacéis este planteamiento, o si un entrenador de vuestro nivel puede hacer este planteamiento. Cuando uno se enfrenta a un Barça, bueno, como está demostrando, como se está exhibiendo, uno como le dice a los jugadores, venga, vamos a salir a hacer lo mejor que podamos, a divertirnos, entre comillas, sí. a quitarnos presión porque no tenemos nada que perder, pero dice, oye, este partido nosotros lo podemos ganar. No, por supuesto. No, nosotros lo tratamos como cualquier otro partido, ¿no? Como cualquier otro. Y además que somos capaces de ser competitivos contra estos equipos. Lógicamente, son equipos de máximo nivel, líderes en Euroliga, etcétera, etcétera, que tienen un potencial enorme y el reto es más difícil, pero no es inalcanzable, ni mucho menos. Además, siempre os digo lo mismo, estamos jugando por derecho propio, no vamos a un torneo al Palau, vamos a jugar a la Liga Endesa al Palau como equipo de pleno derecho, por decirlo de alguna forma. Y desde el punto de vista del jugador, habría que preguntárselo a ellos, pero es que yo creo que ellos disfrutan mucho estos partidos, ¿no? Porque si eres un competidor, quieres enfrentarte a los mejores, ¿no? Además ahora pues un Palau que presenta un ambiente fantástico con la presencia de público, siempre son partidos muy, muy especiales y de alta motivación. Entonces en ese aspecto nosotros vamos a hablar del plan de partido como hacemos siempre y afrontarlo como cualquier otro partido de la liga. ¿Más preguntas? Estamos con el tren.